Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Dios aurora de este nuevo día, despierta nuestras almas la alegría. De nuestras vidas, por ser capaz de vivir y redimidas. Recibe, Padre Santo, la alabanza del pueblo que te alaba en la esperanza de ser junto a tu Hijo eternamente, redimido por tu Espíritu clemente. En ti, Señor, está la fuente viva. Aleluya. El malvado escucha en su interior un oráculo de pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia. Porque se hace la ilusión de Cristo. No será
Y los pueblos, y los justos.
De la carta a los romanos. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también, considerad vosotros que estáis muertos al pecado, porque vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Yo soy la vid verdadera, aleluya, y vosotros sois mis sarmientos, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. Presencia todos nuestros días. Y a ti, niño,
Recordemos a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Y aclamémoslo diciendo: por tu victoria, sálvanos, Señor. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Salvador nuestro, Señor Jesús, que con tu victoria sobre la muerte nos has alegrado y con tu resurrección nos has exaltado y nos has enriquecido, ilumina hoy nuestras mentes y santifica nuestra jornada con la gracia de tu Espíritu Santo. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que en el cielo eres glorificado por los ángeles y en la tierra eres adorado por los hombres, recibe la adoración que en espíritu y verdad te tributamos en estas fiestas de tu resurrección. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor Jesús. Muestra tu amor y tu misericordia al pueblo que confía en tu resurrección. Y compadecido de nosotros, defiéndenos hoy de todo mal. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Rey de la gloria y vida nuestra, haz que cuando te manifiestes al mundo, podamos aparecer también nosotros juntamente contigo en la gloria. Por tu victoria. Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios nuestro, que amas la inocencia y la restituyes a quien la ha perdido, dirige a ti los corazones de tus hijos para que vivan siempre a la luz de la verdad, los que han sido liberados por ti de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevas en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos.
Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el pueblo de Dios que peregrina en esta tierra y que camina hacia la patria eterna, hacia la Pascua sin fin. Y en este gozo de la Pascua nos sentimos alegres, contentos, porque aquí está el Señor en medio de nosotros y nos sigue santificando. Hoy recordamos que en 1737 nuestra Madre de Guadalupe fue nombrada patrona de la Ciudad de México por el obispo Igarrieta. El hecho de que ella sea la que conduce, la que es nuestra patrona, pues no solamente es el recordar, sino el de verdad sentir que está en medio de nosotros también y que nos va ayudando, nos va iluminando en este caminar. Vamos pues a unirnos en la fe. Pedimos en esta celebración por Rose Mary Rivera Segura y Carlos Eduardo Lozano Sonabria, que le dan gracias al Señor, a la Santísima Virgen, por los beneficios que han recibido. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que en el amor a ti y al prójimo has querido resumir tus mandamientos, concédenos que a ejemplo de Santa María Guadalupe García Zavala no neguemos a nadie nuestra ayuda y merezcamos ser llamados con ella a compartir el reino de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que,
si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje, y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes.
del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da abundante fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Desde la perspectiva de nuestra fe, uno de los misterios más difíciles de entender a partir de la lógica humana es aquel de la elección de Dios. La iniciativa divina muchas veces desconcierta, pues los elegidos no siempre son los mejores o los más idóneos para cumplir una misión. Más aún, algunos bloquean y frenan el buen logro de la voluntad de Dios. Y sin embargo, son los convocados e impulsados a la realización del proyecto sagrado. Ciertamente, a pesar de sus errores, la acción de Dios se lleva a cabo, lo cual nos dice que el problema está en diversas circunstancias, no en la iniciativa del Señor, sino en el elegido, en su manera de entender esa preferencia divina. Quien asume el llamado únicamente como un privilegio, se aprovechará de su estatus y lo utilizará en beneficio personal. Se sentirá superior a los demás e interpretará el mensaje divino desde sus propios criterios, hasta volverse demasiado legalista y cerrado para proteger sus intereses. En cambio, quien descubre la elección como un compromiso, una misión, tratará de responder desde la sabiduría de Dios. Buscará entrar en el misterio eterno
y descubrirá en los signos de los tiempos la intervención del Dios único y verdadero. Sabe que nada puede hacer por su propia cuenta y que sin la fuente no hay agua. Nunca se saciará la sed de infinito que siente él y sus hermanos. Necesita estar en constante relación con el Señor para lograr la empresa iniciada, pues es su obra y él la llevará a buen fin. El pueblo de Israel, cuando fue constituido como nación, también fue elegido y consagrado, separado de los otros países para ser propiedad de Dios y para convertirse en luz de todas las naciones, pues la misión específica encomendada a esta comunidad era salvar a todos los pueblos de su error y llevarlos a la verdad de Dios. Su compromiso no se reducía, por lo tanto, a iluminar a sus miembros y custodiar una ley santa al interno, sino ampliar el horizonte de su vocación hacia todas las gentes. Lamentablemente, gran parte de esta sociedad se fue por otro camino y tergiversaron su misión. Llegaron a creer que tenían especiales derechos sobre Dios. De ser propiedad de Dios, se convirtieron en sus propietarios, y en vez de producir frutos, se volvieron una comunidad estéril, centrados en sí mismos y sin interesarse en los demás. Perdieron el sentido de su vocación universal. La vanidad le llevó a la ruina y al fracaso. Dios, en cambio, se mantiene fiel e invita a sus elegidos para que hagan un cambio de mentalidad y de actitudes. Les muestra su amor, se manifiesta compasivo, lento para enojarse y generoso para perdonar. Esta situación, frecuentemente anunciada y denunciada por los profetas, que muchas veces comparan a Israel con una viña estéril, la cual no ha logrado dar frutos buenos, sino amargos, agrios e inservibles. Cuando todo parecía perdido, interviene Dios de una manera extraordinaria, enviando a su Hijo amado, hecho carne, en el vientre purísimo de la Virgen María. Él es el nuevo Israel, raíz y fundamento de un pueblo renovado, marcado por una nueva alianza sellada con su preciosa sangre derramada en el Calvario, por lo cual ya no existe otro pueblo de Dios si no está fundamentado en Jesucristo. Él es la verdadera vid y el Padre es el viñador. Para dar fruto es indispensable mantenerse unidos a Él, es decir, asumir su propio proyecto, su misión, y ponerla en práctica. No se trata de estar ociosos y pasivos. Es indispensable trabajar, expandir su obra, ir más lejos de las fronteras de Israel. El sarmiento que no da fruto en mí, el Padre lo arranca. Por lo tanto, en Jesús no se está consolidando una comunidad cerrada e individualista, metida en unas tradiciones anquilosadas que no permiten ningún cambio, sino una iglesia universal, movida por el poder del Espíritu Santo, por su acción renovadora. El amor no encierra a nadie en su aislamiento, de ahí que es indispensable amar. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. El discípulo que no se deja podar por el Padre, el discípulo que se deja podar por el Padre, experimentará la prueba, pero siempre estará vivo, produciendo vida y amor. Esa es la característica esencial
de la nueva humanidad, purificada por el mensaje del Señor. Jesús lava los pies no para limpiar, sino para dar ejemplo de servicio. Eso es lo que nos inserta en una pertenencia a la vid. Eso fue muy bien entendido por Pablo y Bernabé, quienes entienden la acción renovadora del Espíritu desde una inculturación del Evangelio. No se trata de seguir imponiendo cargas difíciles de llevar y mantener una religión fundamentada en una ley subyugante. El pueblo judío quiere seguir imponiendo sus criterios. No se abre a la acción de Dios. Les cuesta tanto trabajo retomar su vocación. Y es la comunidad madre de Jerusalén quien, inspirada por el Espíritu, va a abrir las puertas a los paganos. Ahí en ese primer concilio, la Iglesia asume su universalidad. Los frutos se están viendo. Atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Desde aquellas épocas, la Iglesia de manera ininterrumpida ha continuado su misión de anunciar el Evangelio a toda criatura. Así es como llegó a nosotros desde hace más de 500 años la buena noticia. Y nuestra evangelizadora fue una mujer, la misma Madre de Dios, esposa del Espíritu Santo. Ella, unida a su Hijo Jesucristo, ha producido el mayor fruto de vida para nuestro continente, una nueva raza, la cual está llamada a crear una civilización del amor. Y mientras no trabajemos por construir una humanidad más justa, honesta, solidaria y fraterna, nuestra misión está incompleta. Es tiempo de asumir nuestro compromiso como Iglesia glorificadora del Padre. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. A cada petición diremos: Rey inmortal, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su fidelidad al Señor. Oremos. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que se sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sienten abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Rey inmortal, escúchanos. Por los padres y educadores de los niños de nuestra comunidad, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Oremos. Por Rose María Rivera Segura y Carlos Eduardo Lozano Sanabria, por la acción de gracias a la Virgen Santísima. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones de tu Iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones
por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz,
llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los santos, San Juan Diego y Santa Guadalupe Zavala, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de la comunión. Gracias. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Thank you.
Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe. También los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad. Rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Que tengan buen día, buen retorno a sus hogares.